justo lo que necesito. ¿Sobrevivirá? Sí. Entonces nos vamos. Esperen. Debo agradecerles. ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará de aquellos que quieran hacer tu viaje difícil. Luina. Luina. Hay un atajo bajo esta casa que los sacará a salvo de este bosque. Sigan todo este camino y luego diríjanse a la luz. ¿Te volveremos a ver? Tanto o tan poco como deseen. Ahora váyanse. Ven, niño. Este pasaje subterráneo debería conducirte de nuevo a tu camino a la montaña. Solo usa el bote. Espera, y toma esto. Puedes usarlo para orientarte y moverte por el mundo. Siempre te guiará hacia tus metas. Hablaba de ellas. Pensaba que no existían de verdad. ¿Pesadillas? Sí. Hacen que la gente tenga pesadillas. ¿Son las pesadillas? No lo recuerdo bien. Quisiera poder preguntarle. ¡Alístate! Yeah.
se ve muy pesado. Rápido a la montaña. No puedo creer estar aquí haciendo esto. Tiempo atrás pensaba que nunca saldría del bosque. Incluso a veces ni de mi propia cama. No tuviste la culpa de tu enfermedad. Lo sé. Me refiero a que... esto es genial. Sígueme, Atreus. ¡Voy! ¿No está pesado? Sí. ¿No se ve muy pesado? Es el agua. ¿Por qué? ¿Sabes qué hay bajo la superficie? No, está oscuro. Entonces no toques el agua.
A dar al mar. ¿Cómo lo sabes? No lo hueles. Si ese olor es el mar, el mar apesta. ¡Mira eso! ¡Es Thor! ¡Thor! ¡Es el trueno! ¡Exacto! Pensé que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses. Rara vez. Habló de alguno que no sintiera dolor. Ah, suena a Baldur. Baldur. Un dios Æsir, hijo de Odín y Frigg. Y Odín es rey. Exacto. ¿Por qué preguntas? Creo que veo algo inmóvil. En medio del lago. En el pecho. No llego a descifrarlas. Dice: sacrifica tus armas en el centro del agua. Despierta de nuevo la cuna del mundo. ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Creo que para ti no será un problema. ¿Acaso vas a hacerlo? El hacha no volvió. ¡No pierdas la calma! ¡Lo estoy! ¡Esto es genial!
ahora puedo ver más de ella. El agua descendió cuando la serpiente se elevó. Ah, y por eso no estaba esa playa antes, ¿la ves? ¡Y la montaña! ¡Mira! Ese edificio lleva de la montaña al Templo Dorado. Todo estaba debajo de la superficie. Excepto la estatua. Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle. Ahí, junto a la bandera. Vamos al muelle primero, ¿verdad? Seremos los primeros en caminar sobre él. ¿Quién sabe desde hace cuánto tiempo? ¿Conoces a esa serpiente? Es uno de los gigantes. Es tan grande que rodea el mundo entero y se muerde su propia cola. Una exageración. No sé, a mí me pareció bastante grande. Atracamos. Si queremos seguir viajando, es porque sabemos volver aquí. Una antorcha está hecha de madera. Eso es un brasero. ¿Un brasero? Parece que tiene algo escrito. ¿Quieres que lo lea? Kaveikia. Oh!
bueno que terminó. Bien peleado, ustedes dos. ¿Qué es eso? Un espíritu. Nos está hablando. Ethan. ¿Estás muerto? Eres muy perceptivo e imprudente. Ten cuidado al encender estos braseros. Las llamas atraen a la sello y a los caminantes de gel como polillas. Supongo que debemos agradecerte por liberarnos de una tumba acuática. ¿Nosotros? Otros espíritus. El lago de los nueve está repleto de ellos. La mayoría puede partir de este reino, pero los afortunados nos quedamos en Midgard hasta que nuestros asuntos estén en orden. Quizá tú puedas ayudarnos. No queremos ayudarte, espíritu. ¡Ah! Pero ya lo hicieron. Tan solo quería ver el cielo una vez más. Adiós. No nos distraigamos. Parece... que será mejor estar atentos a más espíritus. ¿Qué dije de las distracciones? Parece que requerían ayuda. Son espíritus, niño. Cosas muertas. No tienen necesidades, solo deseos. Se siente mal ignorarlos. Superarás lo que sientes. Mamá habría querido ayudarlos. ¿Qué dijiste, niño? Nada. Eso me imaginé. Encenderlo. ¿Puedo? ¡Concéntrate! ¡Puedo creerlo! ¡Hola! No recuerdo la última vez que vi caminar algo por aquí que no estuviera muerto o corrompido. ¿A qué te refieres? La desolación, niño. Acosa esta tierra y crece con más severidad cada invierno. ¿Sabes cuál es su causa? No estoy seguro, pero sospecho de la aparición de la serpiente del mundo, junto con la gran inundación que la siguió. Muchos se ahogaron, yo entre ellos. Los muertos se levantaron poco después. ¿Necesitas algo de nosotros? Niño, solo quería volver a hablar con alguien. Un deseo que acaba de ser concedido. Gracias. ¿Y
Quizá necesitemos algo que no tenemos. Herramienta mejor para este trabajo. Niño, ¿qué te dije sobre ofrecer ayuda? Que no. Correcto. Pero... no es debatible. Debes aprender a concentrarte. Solo debe importarte nuestro viaje. Pero, ¿y si pueden ayudarnos? Ese parecía saber algo sobre el lago. ¿Y eso en qué ayuda a nuestra meta? Hay que... preguntar para saber. ¿Qué pasó aquí? Naufragio. Sí.
¿Pero por qué chocaría? ¿En esta playa? Niño. Sí, señor. Cabeikia. Mejoradas con la práctica. Bien hecho, chicos. Nunca creí que vería una pelea como esa de nuevo. ¿Qué?
Oye, es un fragmento de la clave lingüística. Deberíamos buscar más. Oye, eso podría ser valioso. ¿Qué quieres? Les agradezco. Estos segadores muertos me ahogaron hace muchos inviernos y deseaba verles recibir su merecido. ¿Entonces moriste tras la inundación? Así es. Vine al Lago de los Nueve a saquear el templo de Tyr, pero subestimé la severidad de la desolación. ¿Has visto a otros hombres? ¿Vivos? Uno con barba y tatuajes. Solo quien está frente a mí. Gracias por vengar mi muerte. Es inútil. Bueno, no podemos esperar que todos sepan algo útil.
Ojalá madre estuviera aquí. Tal vez el próximo tenga más información. No te ilusiones, niño. Los espíritus. Casi nunca son útiles. ¿Y cómo es que existen? Cuando le quitas la vida a alguien, no siempre es con un corte limpio. ¿Conociste a más espíritus? Sí, muchos. ¿Cómo eran? Insoportables. Aquí, niño. Sí, señor. Cabeikia. Yeah.
esto? Debo hablarte. Otro espíritu que quiere que hagamos algo. ¡Qué gran sorpresa! ¿Qué pasa? Llegué a este lago en un grupo de mercaderes buscando refugio de la desolación. Pero no sabíamos que aquí la situación era mucho peor. No podemos deshacer tus errores, espíritu. Eso lo sé. Pero temo por mi capitán y mi tripulación. Creo que siguen bajo el agua. ¿Los encontrarías por mí? ¿Puedes ofrecernos algo a cambio? Tengo poco que ofrecer. Vaya, no sé. ¡Momento! Morí con una valiosa reliquia familiar. Es tuya si prometes encontrar a mi tripulación. ¡Hecho! Gracias. Estás aprendiendo. ¿Por qué madre y tú nunca me contaron sobre la desolación? No hablaré por tu madre, pero nunca fue mi asunto. Y tampoco debería ser el tuyo. ¿No nos importa que todo a nuestro alrededor esté muriendo? Lo único que nos importa es llegar a la cima. ¿En serio? Entonces, ¿por qué estamos explorando estas islas? Los recursos que hallamos mejoran nuestro equipo. Si nos desviamos del camino, es solo para prepararnos para el viaje que nos espera. Si vamos a seguir explorando, puedo soportarlo. Y ayudar a otros. ¡Otro fragmento de la clave! A ver qué puedo descifrar.
la ruta a la montaña? Parece que sí. Pero si es el machote barbudo y su semillita. Tengo algo para ustedes dos. Brock. ¿Pero cómo has...? No es asunto suyo. Ahora entren porque tengo algo para ustedes. Y no se atrevan a poner sus ojos encima porque yo lo vi primero. Como digas. ¿Qué crees que quiera? Probar nuestra paciencia. Cuando se extienda la noticia sobre mi nueva tienda, la gente saldrá por fin de su escondite. Se van a despellejar vivos solo por echar un vistazo a mi mercancía. ¡Miren esto! ¿Vas así de rápido a todas partes? ¡Uf! Toma esto. Esas rocas de allá, con esa llave de Yggdrasil, pueden abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo. Un atajo entre los reinos. Si ven alguna allá afuera, úsenla para volver aquí rápido. Pero es un camino único. Vuelven aquí y a ningún otro lado. Eso sí, hagan lo que hagan. Nunca, 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 nunca se lancen por el borde del camino. A menos que deseen la muerte. Sí, no creo que sea nuestro deseo. ¿Tienes algo en mente, niño? ¿Y a mí? ¿Qué va a hacer? Tengas lo que querías. Mucha suerte con toda esa matanza.
montaña. Estoy listo. Otro más aquí. ¡Ah! ¡Es la serpiente del mundo! Es mucho más grande de lo que imaginaba. ¡Mira! ¡Mordió a Thor! ¿O lo morderá? Parece.
¡Cuidado, padre! ¡Estoy listo! ¿Qué eran esas cosas? Apestaban. Tu madre las llamaba postes de agravio. Magia venenosa. Ella fue quien me mostró cómo inutilizarlas. ¿Qué? Me divierte imaginarla enseñándote algo. Sí. No, es irrelevante. Disculpa, pero ¿cómo conseguiste esa hacha? Eso es asunto mío. Bueno, no pienso discutir eso, pero yo la conozco. Es de las nuestras, pero no la hicimos para ti. Hazte a un lado. No puedo. La mujer para quien la hicimos era... Bueno, yo le tenía mucho cariño y creo que me desagradaría que le hubieras hecho algo. Era de mi madre. Se la dejó a mi padre cuando murió. ¿Fey murió? Yo siento mucho oír eso. Era una gran guerrera y una gran mujer. Está bien. Yo le haré mejoras a esa hacha. Pero nadie te lo ha pedido. Eso es cierto, pero conociendo a tu madre, habría insistido en que reparara el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi hermano. ¡Claro! ¡Eres hermano de Brock! ¡La otra mitad del sello está aquí! ¿El azul es tu hermano? Sí. Aunque mis talentos son muy superiores. De verdad. Lo juro por Freya. No deshaga su trabajo. Solo realiza las mejoras. Sí, pero ¿podrías ponerla en el suelo? La empuñadura no. Está asquerosa. ¿De acuerdo? Entonces, solo voy a... Eso es sangre seca. ¿En qué trabajabas? Ah, eso. Lo llamo el movedor celeste.
En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Una vez que los extraiga, necesitaré una forma de bajarlos. ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea. Ay, ¿podría haber aprovechado la distracción? Lo digo yo. Feliz por satisfacer. Atreus, sígueme. ¡Ahora voy! ¿De verdad le hicieron esa hacha a mi madre? Ah, la reconocería donde sea. En mi opinión, es de nuestros mejores trabajos. Imbuida con los gritos retumbantes de 20 troles de la escarcha. Dos arriba, dos abajo. ¿Por qué ella? ¿Cómo la conocieron? Ella nos buscó en un principio. Era una mujer especial. Quería proteger a la gente. Pensamos que así podríamos darle poder a alguien que lo usaría para hacer el bien. Hasta hablaba nuestra lengua nativa. Dijo: Madurim sem Gengur. Eigin bigum hans. Gengur ein. ¡Exacto! Impresionante.
Creo que tu mirada transmite mucho de ella, ¿sabes? ¡Gracias, Sin! ¡No me toques! ¡No lo hice! ¡Ni lo haré! ¡Volveré después!